Tras las románticas imágenes con las que nos dejaron el año pasado viernes, día de San Valentín, en Doñana, los reyes han arrancado su agenda semanal en el Palacio de El Pardo. Don Felipe y Doña Leticia han hecho entrega de los premios nacionales de investigación 2019 a los científicos Valentín Fuster de Carulla, Ángela Nieto Toledano, Susana Marcos Celestino, Manuel Francisco Carreiras Baliña y Mercedes García Arenal Rodríguez. Para la ocasión, Doña Leticia ha estrenado un total black look con el que estaba realmente favorecida y, además, seguía una de las últimas tendencias, la de los vestidos de punto. Un look que seguro que ha contado con el visto bueno de su excuñado, Jaime de Marichalar, quien ha estado presente en el acto, entre otras personalidades como Alicia Koplovich. De sobra es conocida la pasión del exduque de Lugo por la moda. Es más, los mejores looks de la infanta Elena salieron de la mente de Marichalar. Sabiendo que su relación con Leticia sigue siendo muy buena, es de imaginar que le haya dado la aprobación de este outfit tan a la moda esta temporada, al coincidir en Palacio. Eso sí, Marichalar es de gustos más coloridos. Su Majestad se ha enfundado un diseño de lana de escote asimétrico, drapeado y largo midi. El vestido, de línea recta, tiene unos originales puños largos. Pertenece a COS, una firma del conglomerado de HM que se estrena por todo lo alto en el armario de la reina. Pertenece a una colección pasada, por lo que ya no está a la venta y su precio original era de 125 euros. La reina le ha añadido un cinturón de Burberry que tiene desde hace años para remarcar silueta. Doña Leticia ha completado su estilismo con las botas de ante negro de Steve Madden, los pendientes de diamantes, oro blanco y aguamarinas de Bulgari y el anillo de Karen Halam. Volveremos a ver a la reina el miércoles en una reunión de trabajo de UNICEF. Asimismo, el viernes tiene dos audiencias en la zarzuela, recibirá a una representación de la Asociación Visual TEAF y a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.